Buenas, chavos, soy Luna. Y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. En esta ocasión vamos a hacernos un make-up, pero vamos a hacer probando cosas de Root Cosmetics. Ahora, la razón por qué este no se llama gasté tanto en Root Cosmetics es porque, de hecho, esta es una caja que me mandaron de Innovella, específicamente de Belleza en Línea. Innovella es como la tienda, digamos, a mayoreo, y Belleza en Línea, que tienen la página de bellezaenlinea.com, son los que manejan los productos de manera individual. Y me mandaron muchísimas cosas de Root, entonces se las voy a mostrar y las voy a probar con ustedes. He aquí mis redes sociales por si quieren seguirme en todas ellas. Deberían, soy, casi digo que soy buena onda, soy decente. Ok. Y vamos a empezar con el día de hoy. Como les digo, me mandaron varias cosas y primero quiero hablarles. Root tiene productos tanto de maquillaje como de skincare. Entonces, primero quiero hablarles del skincare porque, no sé, como que no me gusta la idea de recomendar productos para el cuidado de la piel si no me consta que funcionan. Digo, el maquillaje como que en corto te das cuenta, pero el tema del skincare es difícil porque yo no sé cómo vaya a reaccionar mi piel a lo largo, como con el tiempo. Pero les voy a mostrar los productos de todas formas. Lo primero que tenemos aquí es un sleeping pack, es una mascarilla nocturna de rosas, que es este bebé de aquí. Se me hace muy bonito el empaque, eso sí, o sea, como que la presentación de los productos de Root, muy bien. Tienen empaques incluso bastante bonitos y me hizo muy lindo como la ilustración. No sé por qué la ilustración me recuerda a Laura Sánchez. Ah, pero ok. Tenemos este producto, también tenemos aquí este que es un tónico, se llama el Oh Well Miracle Toner, que es este bebé de aquí. Dice que es una solución 3 en 1. Tienen estas iniciales que yo he visto anteriormente en productos de skincare, pero la verdad no estoy muy segura de qué significan. Es AHA más BHA más NMF. Y se supone que ayuda mucho a la elasticidad de la piel, a limpiar los poros y que crea una barrera para tu piel al aplicarle el maquillaje, que es este bebé. Y que se supone que también minimiza los poros. También tenemos este otro producto que supongo que cuenta como skincare, pero también es como para preparar tu piel antes del maquillaje. Y este sí lo vamos a usar porque este es en spray y este es como más un tratamiento en sí. Este es un spray que se llama el Mermaid Water, que es un toner hidratante, que es un spray. Y les digo, esto es como preparar tu rostro antes de maquillarlo. Y lo que dice es que contiene aceite de planta de limón y que esto es bastante bueno de manera antibacterial, que ayuda a limpiar las impurezas y mantener tu piel limpia, además que obviamente la hidrata. Ahora, este me causa curiosidad por el hecho de que por lo regular el skincare tal cual, que es de limón, se te recomienda que lo uses en la noche por el tema de que pues te puede crear manchas en la piel, pero no sé cómo funcione el aceite de la planta del limón, así que vamos a ver qué tal. Otro tema también de skincare, supongo que pues sí es piel, es el Save My Lips, que es un hidratante de labios en aceite, que es este bebé. Se ve rosita, no sé si tenga algún tipo de color realmente, pero se ve muy lindo, es muy pequeñito y tampoco lo he usado. Les digo, estos que son skincare, que son como tratamientos, prefiero usarlos un tiempo antes de decirles si están chidos o no. Y por último, tenemos este que supongo que este ya cuenta como maquillaje, pero también es un aceite, entonces les quiero mostrar. Y este es el Glow Primer Oil, que se llama Wishes Do Come True, que es un primer en aceite, lo cual por alguna razón los primers en aceite no me han sacado granos. Los pocos que he probado, que han sido uno de Beauty Creations y el otro no me acuerdo de qué marca era. Algunos como que no los entiendo porque saben como hay unos que son como brillosos y lágrimas de unicornio. Pero es como, ¿de qué me sirve que el primer tenga eso si al ponerme la base, que es de cobertura altísima, pues no se va a ver? Pero igual vamos a usarlo a ver qué tal. Entonces, habiendo dicho esto, voy a estar probándolos y si en algún otro momento les hago una reseña de skincare o recomendaciones, lo voy a hacer con estos bebés también. Vamos a empezar. En este caso, lo primero sería el hidratante. En este caso, voy a usar el Mermaid Water. Es bastante, sí, o sea, el modo de empleo es como cualquier otro aceite. Aquí solo dice que lo puedo usar tanto para el rostro como para el cuerpo. Y pues ya, viene de esta forma. Lo voy a sacudir poquito. No dice que lo haga, pero igual lo voy a hacer. ¿Huele? ¿A qué huele? Huele a como a Gatorade de lima limón. ¡Ay, eso se me figura! Bueno, es que sí tenía limón, ¿no? Duh, obviamente. O sea, El limón huele a limón, el agua moja. No sé qué tanto poner, no sé.
estoy acostumbrada a hacer este tipo. Cuando uso hidratante es más como en gel. Vamos a ponerlo en nuestra piel. Encima, apenas como hace 2 días, me salieron unos granitos aquí, lo cual me dice que ya me va a bajar. Gracias. Como cuando no necesitas una app, tus granos te avisan. Ayer grabé otro video y las sombras tenían glitter y todavía siento algo de glitter en el rostro. No sé por qué ni siquiera el aceite me lo limpió. Es como de ese glitter que se te queda pegado para siempre. Debo decir que al menos mi rostro no se siente pegajoso. Cuando uso hidratantes, por lo general me queda pegajoso. No sé muy bien por qué. Una vez una chava que me dijo que estudió algo de eso, neta no me acuerdo, me dijo que era normal que en la piel grasa se sintiera sticky, pero pues no es así. Y ahora sí, morros, vamos a utilizar el Wishes Do Come True, que es, dice que tiene un glow de rose gold, que es como este rosa dorado medio... ese color que todo mundo traía en el 2017 en el cabello, más o menos ese color. Y o sea, sí lo veo, pero es lo que les digo, como que no le entiendo estas cosas porque digo, de todos modos me voy a poner una base... ok, esto se ve raro. Si de todos modos me voy a poner una base muy cubriente. O sea, siento que este tipo de primers que tienen como brillo, solo se te nota si usas una base muy suavecita, veraniega, kawaii. Pero bueno, esa cosa tiene la punta muy rara, es como que tiene la punta chueca. Está así y luego... creo que es a propósito porque obviamente esto es vidrio, así que no se pudo haber golpeado sin romperse. Pero es raro, está raro. Ok, voy a agarrar una pequeña dosis. Y como las morras en Instagram que tienen las así de que... yo me estoy echando en la cara. ¿Saliva? ¿Lágrimas de vatos que nunca les hablé por Tinder? ¡No! ¡Primer brillosito! Luego que lo aplicas así, ¿no? Con los dedillos. Lo que sí es que tengo algunas bases que son como más de poca o media cobertura. Y no me gusta cómo se ven con aceite porque le quita incluso más cobertura en mi experiencia. Pero la voy a usar esta con la Fenty, que es como que pintura, ¿sabes? Es pintura para tu cara. Así que no me preocupa. Voy a dejar que esto se absorba bien y me voy a hacer la base porque realmente no me mandaron como que base o corrector. Así que voy a hacerme la base para empezar con los productos. Muy bien, morros, ya terminé de hacerme la base. Me hice las cejas. Esto es algo que nunca hago, o sea, como que nunca me hago la base y las cejas antes de la sombra. Pero no sé, estoy intentando cosas nuevas, ¿ok? Nuevo año, nuevo... a medio año, muy bien. Literal, nuevo año. Nuevo año, no, medio año. Ahí ya. Voy a comenzar con las sombras. Se las voy a mostrar las que me mandaron a mí de Belleza en Línea. Me mandaron 3 paletas, por lo cual estoy así de que... porque, oh boy, he escuchado cosas muy buenas de las paletas de Ruth, pero nunca las había probado. Ahora les voy a mostrar las 3 que me mandaron, pero yo aparte me había comprado una que no he usado, pero la tengo aquí, se las voy a mostrar igual. Porque yo sé que a lo mejor entraron para ver, ¿sabes? Reseñas de Ruth, y a lo mejor esa también les llama la atención. Las primeras que me mandaron son las de The Lingerie Collections, que son estas paletitas que son conjunto, o ¿cómo se dice? Paletas hermanas, conjunto. Una se llama Wild Nights y esta se llama Naughty Nights. Y ambas son bastante coloridas. Voy a mostrárselas en unos momentos. Y la otra que me mandaron es esta paleta que se llama Au Naturel. No sé pronunciar el francés. Creo que es francés, pero es como de que al natural. Y esta sí es una paleta que se nota que es al natural, así que se las voy a mostrar. Ahora, como les dije, hubo una paleta, esta no me la mandaron de Belleza Línea, esta se la compré a Lorna. Y esta bebé la compré y no la he utilizado. La he swatcheado, la he picoteado, obviamente cuando, en cuanto la compré fue como que... pero estos son tonos bastante neutros. Esta es la paleta Party Animals y yo pedí la del gatito. No sé si se llama Prudence, pero es esta del gatito porque son de varios animalitos. Y también quería la del... creo que era un conejo, pero no tenían ya. Y son colores bastante sencillos, como son tonos básicos, pero se van yendo más al tono rosado, como que estos dos shimmers de aquí y todo eso. Les voy a poner swatches de cada una de las paletas, pero quiero empezar con esta. Estos son los tonos que tiene. Se me hizo muy bonita porque como he estado acomodando mi maquillaje, me di cuenta que no tengo ninguna, o sea, casi ninguna, si no es que ninguna paleta como de tonos naturales y así. Y esta fue como que estoy tan acostumbrada a comprar cosas con colores y con wow, fashion baby, que casi nunca compro nada café. Y pues es una paleta pequeña, se me hace muy cómoda, así que ocupaba una. Pintan, como pueden ver aquí, pintan muy bonito, la verdad sí pintan muy padre. Entonces voy a mostrarles las demás paletas que estas sí me las mandaron.
esta paleta, vamos a empezar con la de Al Natural. Hay algo que quiero decirles que me llamó la atención, porque vean, en la parte de atrás pues vienen los tonos de las paletas, ¿no? En esta se ven bastante iguales a como se ven por dentro, pero no sé por qué esta tiene unos tonos un poco más rosas, como que esto lo veo verde de aquí, este lo veo rosita, azulito, y cuando ya la abre, déjenme se las muestro. Es una paleta bonita, tiene la foto esta de la morrilla, así de que la soy bonita, y están los tonos, pero los tonos se ven mucho más rosados aquí, y al abrirlo te das cuenta que sí son rosados, pero por ejemplo, este tono de acá no es verde, es como amarillito, como color hueso. Ahora, la razón por la que esta paleta en particular se me hace muy linda es que, aunque son colores muy básicos, siento que hoy en día como que todas las paletas básicas se van a lo cálido, siento que todas estas sombras van a lo frío, o sea, tenemos rosas y como cafés medio moraditos, como lilas, como que siento que se van más al lado frío del espectro. Voy a hablar bien. Y eso se me hace padre, que normalmente las paletas hoy en día son muy naranjas y cafés naranjas y así rojizos, y estas se van más, digo, la única como naranja es esta de aquí, que es más bronce. Entonces aquí se puede ver, igualmente aquí les tengo los swatches por si les interesa una paleta así como que muy rosita, peachy con cafecitos y así, aquí. Ahora las paletas Lingerie. Voy a empezar con la Naughty Nights. Tienen 16 sombras, aquí vienen los colores y les digo, se ve bastante colorida. Y es... Oh. Son estos tonos, son tonos bastante brillantes, o sea, son como que en tu cara, perro, no sé por qué. Cuando ves un color brillante es lo que piensas, ¿no? En tu cara, perro. Imagínense que realmente se lo dijera eso a un perro, a un ser canino. Tiene tonos muy bonitos, estos son muy, muy brillantes, o sea, son... Yo ya la piqué, aquí están los swatches y están muy fuertes y muy pigmentados. Así que vamos a ver qué tal en nuestros oclayos el día de hoy. Se me hacen muy padres, o sea, están muy perros. Y la otra paleta, que también es de las Lingerie, es la Wild Nights. Y esta es así, igual es bastante colorida, pero esta siento que es mucho más oscura. O sea, es colorida, pero son colores como yéndose a lo más oscurito, como que un poco más tranquilos para hacer coloridos. Las voy a poner justo una al lado de la otra para que las vean. No sé si alcanzan a apreciar eso. Esta es mucho más, siento que un poco más neón, aunque no sea neón en sí, pero es más neón. Y esta es un poco como que discreta, pero colorida, oscurita, mágica, grunge. Aquí están los swatches, igualmente todas pintan muy bonito. Se me hicieron muy padres, la neta. Y pues la diferencia entre las dos, pues es que son muy parecidas, pero la más brillante es la que tiene la morra pelirroja y la más oscura es la que tiene a la morra oscura. ¿Racismo? ¿Casualidad? ¿Qué vamos a empezar? No sé por dónde empezar. Voy a intentar usar las tres paletas que me mandaron y la que compré, solamente para probar de todo un poco y ver qué tan consistentes son con las fórmulas. Así que prepárense. Ya tengo corrector en los oclayos, por si se lo preguntaban, entonces creo que voy a empezar con la paleta más oscura, que es la White Night, que es la de la morra oscura. Muy bien. Y creo que quiero usar el tono llamado First Time, que es este, que es como un tinto moradito. Voy a tomar el tono y lo voy a poner en la parte de afuera, de esta forma. Primera impresión, sí tiene pigmentación, no parece ser muy polvosa. En la paleta en sí, sí está sacando polvo, pero en mi ojo no está salpicando. ¿Cómo se dice? Como cuando no entiendes la diferencia de un líquido y un sólido, está salpicando el queso. Okay, ahora creo que voy a hacer como hacia acá con la otra paleta. Voy a usar, se me antoja mucho este color que se llama Submit, porque es como un azul cobalto, así de que, ¿sabes? Como que... Entonces voy a usarlo, honestamente. Voy a tomar esta brochita plana, que es de VH Cosmetics, y voy a usar el tono Submit. Y... ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! Ok. ¿Pintan bien? Sí. Pero es como esos tonos que tienes que empacar para que se vea bien, bien fuerte. Entonces... No sé a dónde voy con este maquillaje, no tengo nada planeado, simplemente estoy eligiendo al azar. O bueno, no tanto al azar, pero así como de que a ver qué sale. Si la aplico con el dedo, ¿creen que se vea más fuerte?
dedo. Y definitivamente con el dedo se ve mucho más. Más. Solo siento que en mi ojo se ve más oscuro que como se ve en la paleta. Como que en la paleta se ve mucho más brillante. O oh, vaya. ¿Qué harían si yo saliera así a la calle? Ya lo haces, haces. No, chinguen a su madre. Ahora, para hacer gente chida y divertida, voy a utilizar la paleta Party Animals, que es esta bebé. Y les digo, esta es la que compré. Quiero dejar bien en claro qué cosas compro y cuáles cosas me mandan, porque no quiero que chillen. Voy a usar este tono de aquí que se llama Claudia. Es como dorado, pero es un dorado muy oscuro. Como que el dorado tradicional es este de aquí, que es muy clarito, pero este es como un dorado, no sé, como bronceado, digamos. Voy a agarrar este tono, Carlo, y ¡oh! Oigan, pinta bien perro. Los tonos shimmer parecen pintar bastante perro. Digo, los mate tampoco están mal ni nada, pero se sienten muy a gusto los shimmer. ¿Eso se ve bien? No sé. Nunca había mezclado estos colores en un mismo maquillaje. Ahora voy a utilizar el tono de la paleta Wild Nights, que les digo que es la más oscurita. Y voy a utilizar el tono Passion, que es este como fuchsia, pero les digo que son como colores como calmados, como la versión calmada de un color fuerte. Yo en misterio es misterioso. Piénsenlo así, como yo en misterio es misterioso. O sea, no porque sea fuerte, soy débil, pero ustedes entienden. Voy a tomar ese tono que se llama Passion y lo voy a poner en la parte de arriba de estas sombras para ir difuminando. Se ve súper perro. Qué bonito color. Ok. Lo que sí es que esta sí tiene un poco más de caída, pero digo, no es como que me importa mucho. Voy a comenzar a difuminarlo. Y quiero que esta parte y esta de aquí se difuminen muy bien. Son muy fáciles de difuminarse, eso sí, o sea, como que en corto lo puse y esto ni siquiera es una brocha que usaría normalmente para difuminar, porque es no plana plana, pero algo plana, supongo. Y aún así lo difumina muy fácilmente, no es de esas brochas circulares que son muy fluffy para difuminar. Estoy metiéndolo hasta acá, pero sabes, difuminado todo. Y ahora sí, con una brocha bien fluffy voy a agarrar la paleta Au Naturel, Au Natural, y voy a utilizar el tono Angel Dust, que es este bebé de aquí, que es un rosita muy muy clarito, como para difuminar todo de manera cute. Es como entre rosita y duraznito. Y con esto voy a... Creo que nunca había hecho un maquillaje con estos colores, creo. Ahora, en la parte de abajo de las pestañas, o sea, como en la parte inferior, voy a agarrar el tono de la otra paleta llamado Make Me Blush. Este es de la Naughty Nights, que es de la morra pelirroja. Este es el Make Me Blush. Es como un salmón, pero neón. Voy a poner acá abajo, así. Voy a intentar hacer como que un lagrimal más como hacia abajo. He visto muchas drags que hacen eso y se me hace muy padre. Lo quiero intentar. Digo, no es un maquillaje drag, pero lo podemos intentar, ¿ok? Vamos a intentarlo hoy. Algo así, ¿no? No sé, es la primera vez que hago esto, no me juzguen. Y creo que voy a difuminar ese tono con el tono Say Yes de Wild Nights, que es este como amarillo. Pero les digo, es como un mostaza, pero apagado. Mostaza amarilla. Hay una en esta paleta que se llama Come Hither. O Hyder, no sé cómo se pronuncia, H-I-T-H-R. Y no sé por qué le decía Come Hitler. Eso hubiera sido súper plot twist, ¿no? De que de todas las sombras que tienen como nombres así de que cosas fetichistas y cosas así, una se llame Hitler, así, porque sí. Y hoy andaba con ganas de algo colorido, no sé. Me gusta cómo se ve. Ya por último creo que me voy a poner algún tono de la paleta Al Natural, más que nada para la zona del lagrimal y eso. Así que quiero usar el tono Iris, que es este tono de aquí. Es como un entre rosita y lila bastante clarito, que es este bebé. Y yo voy a poner justo aquí en el lagrimal y un poco como en este vacío que dejé aquí. Ahora voy a tomar esto y vuelvo a poner en el hueso de aquí. Y ahora tenemos esto, muy bien. Creo que me voy a poner delineador y volveré a continuar con los labios, así que... volveré. Ahora, esto fue lo que me hice en los oclayos. Algo más como que experimental, según yo, no sé. Vean, me puse estas cositas, como dos puntitos. No sé, tenía ganas de experimentar, ¿ok? No me juzguen. Fin. Simplemente siento que le dio más al look, como más... Vamos a continuar. Iluminadores. Según yo, aquí hay tres iluminadores o algo así. Digo algo así porque no estoy muy segura para cómo sean cada uno. Por ejemplo, este es el Moon Smooth, que es un shimmer para el rostro y para el cuerpo. No estoy muy segura que sea un smooth. O sea, smooth.
Smut, supongo que se pronunciará. No busquen que es Smut. También tenemos este que se llama Baked Highlighter. Y este se llama All Eyes on Me. Que es este, no sé si tengan más tonos, pero es este de aquí. Que es de estos que son baked. Es como horneado, pero se refiere como a esas sombras o iluminadores en este caso. Que están como que, les digo, como maqueta de los planetas. Que se ve como la circunferencia del unicel. Y tenemos este que se llama Universal Holographic Stick. Que es pues un lápiz holográfico que asumo que es iluminador, así que vamos a probar los tres a ver qué son. Otros de esos empaques que nunca sé abrir. Este que les digo que se llama Smut o algo de eso. Es, ok, viene con su, esta wea, su esponjita. Tiene esto tapado. Y pues tiene como este aplicador que yo siempre digo que es como de salero. Pero esto parece ser más un shimmer suelto. Es un shimmer suelto que asumo que te podrías poner en el cuerpo y por eso dice que también es para el cuerpo. Pero sí es como, vean, aquí están unos puntitos, es como, oh my, ok, ya, difuminado ya no se ve tan mamón, pero sí, tiene algo, es como un glow, digamos, ¿cómo le? Sí parece más como para el cuerpo, esto es algo que te pondrías como que aquí en las clavículas, porque, y así, este es suelto, así que creo que no, este de aquí, que es el stick, eso, dice que es holográfico. Viene en esta presentación. Es muy bonito porque las letras son holográficas y el botecito es blanco. Y es holográfico. A ver, vamos a ver. ¿Será holográfico, duocromático o solamente satinado? Y solo es rosa. O sea, en la piel se ve rosa. O sea, vean. ¿Ven esto? Sí tiene algo de glow, pero es, no, esto no es holográfico. Es como, huele bien. Pero sí es como satinado. Es como un rosa satinado ya que lo pones. A la luz sí se ve algo, se ve más como, como que lo único holográfico es el empaque. Realmente el color es como más ese rosa como duocromático que se ve medio azulito. Ese. Así que nuestra última opción creo que va a ser este bebé porque creo que es lo que más me agrada porque ya me puse polvo. Por lo regular ponerte una barra de crema encima del polvo no se ve tan cute, según yo. Y este es el iluminador de Root, que es el Baked Highlighter, que es, sí, está muy lindo, la verdad. Es como muy, es brillante, pero tiene como que glitter muy delgadito. Así que lo voy a usar así con mi dedito. No sé si lo puedan ver. Voy a ponerme también de aquí. Vean eso. Está bonito el brillo, solo que no es como que cremoso, ni se siente como que shimmer en sí, como brillante, sino que tiene destellos. Esa es la palabra, destellos. Voy a agarrar esta bebé. La vamos a poner. Voy. Me encanta. Se ve bonito, eso sí. Me voy a poner también por acá. Brilla, pero solamente cuando le pega la luz. Por sí solo casi no. Casi no se nota. Pero refleja bastante. Así que creo que ahora simplemente nos faltan los labios. Para los labios, me mandaron dos labiales, los cuales creo que son labiales líquidos. Son el tono Below the Belt, que es debajo del cinto. ¿Por qué tienen nombres tan así? Y Hell to Pay, que es infierno que pagar, que es un como nude. Y este que es como un tinto rojo, algo así. O al menos eso parece por la tapa. Voy a sacarlos. Vienen en esta presentación. Este es un bonito nude, es como que se ve como un nude que yo usaría. Y este es como un rojo tinto, pero no se ve tan brillante tampoco. Ninguno de los dos se ven como muy, ¿saben? Se ven como más neutros. Que los voy a ver aquí. ¡Ah! ¡Qué bonito color de rojo! Vean esto. Es como un rojo neutro, no es un rojo muy brillante. Se me hace muy cute el color. Y este es un nude. El nude es como, sí, es un nude, pero llevándole como al, no sé, como un nude más cálido, supongo. Y ambos son líquidos, así que no sé cuál usar. Creo que voy a usar el rojo, porque últimamente he usado puro nude y quiero usar el rojo. Así que yo pensé que sí iba a ver muy, bueno, sí, no se ve para nada sutil. Iba a decir que no se ve exagerado, pero seamos honestos. Y así se ve el gran make-up. El labial está bonito, o sea, se siente muy cómodo. Se seca rápido, eso sí, o sea, no se siente como que en los labios así de que agrietado, pero se seca rápido. Que ya ahora me voy a quitar esto. Y bueno, este es el gran look final con los productos de Root. No sé qué les parezca, estoy como que, no sé, me gusta cómo se ve. Los ojos me gustaron mucho. Creo que me hubiera gustado tener más opciones de labiales, creo que ese es el problema. Porque no quería usar un nude, pero no sé si el rojo lo hace ver como demasiado. Pero por otra parte, ¿a quién le importa? Igual se ve padre. Según yo. Me gustó cómo hice el delineado también. Ahora las sombras me gustaron bastante porque pigmenta
manejan bien y se difuminan muy fácilmente, que creo que es como lo que más resaltaría de la sombra. Sí, difuminan muy muy fácil. El azul, les digo, como que se ve más oscuro en el ojo que en el que en la sombra en sí, pero me gustó el resultado de todas formas. El labial se siente muy a gusto, me gusta cómo me quedó, o sea, se siente ya seco por completo y no lo siento como que... ¿Saben? Como cuando sonríes y sientes que te estira el labial de cierta forma, se siente muy cómodo. El iluminador, no sé, como que sí me gusta, pero este tipo de iluminador en que no brilla tanto, sino que más bien refleja, no sé cómo explicarlo. O sea, no se ve muy brillante, sino que tiene destellos y eso hace lo que brille cuando le pega el sol. Este de acá también brilla bonito y siento que es un glow que me hubiera gustado más en este tipo de presentación, porque este es en polvito suelto y realmente no sé cuánta gente le interesa tener un iluminador en polvo suelto, a menos que les digo luces para el cuerpo, que asumo que es parte de la necesidad de este producto. El empaque está bonito, eso sí. Y este, igual, el empaque se me hizo muy bonito, pero este no es holográfico, es como un color moradito o rosita, como muy satinado, y se ve lindo, pero les digo, para empezar no siento que se le veía padre al look. Ya me ha puesto polvo, así que se iba a ver re extraño como la crema encima, creo. No se me hace mal, pero es como de que no es holográfico, o sea, siendo honesto. Así que bueno, morritas, me gustaría saber ustedes qué piensan de este gran makeup. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Por qué? ¿Sayonara? Díganme acá abajo qué les pareció. ¿Les gustó? ¿No les agradó? Y lo recrean, igualmente me pueden etiquetar en cualquiera de mis redes sociales, que son estas. E igualmente tenemos un grupo en Facebook que apenas abrió hace unos días. Lo voy a dejar en la descripción por si les interesa entrar, ya que ahí también compartimos maquillajes, cosas cute. Eso sería todo por el video de hoy. Adiós. Llega el verano, es sensacional.